de la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, 100% otoño, el cielo está despejado, lindo día de lunes. Muy bien, y nos vamos a ir rápidamente a tomar contacto con nuestra unidad móvil, está allí en Retiro, en la Villa 31. El título se lo dejo a Martina Biglietti porque es realmente una noticia muy, pero muy linda y me gustaría que ella nos comunique por qué estamos en ese lugar y seguramente estará rodeada de gente que está muy, pero muy feliz con esta noticia. Martina, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio, Silvina. Tal cual, la verdad que una alegría enorme para este espacio de la ciudad de Buenos Aires, que va a ser una noticia que va a recorrer el mundo, podemos decirlo así, porque hay una agencia de modelos que funciona aquí en la Villa 31, estamos hablando de la agencia Guido Models, que va a llevar a dos de sus modelos a Milán a un desfile de Dolce & Gabbana. Fueron convocadas estas chicas que vemos acá, muy lindas, que van a viajar nada más y nada menos que a la cuna de la moda con un diseñador de lujo. Y también estamos con Guido Fuentes, que es quien hizo posible que esto suceda. ¿Por qué empezaste con esta agencia de modelos, Guido, aquí mismo en la Villa 31? Sí, así es, la verdad, muy, muy agradecido y obviamente súper, súper sorprendido porque uno nunca espera, digamos, o capaz que sí sueña un poquito con llegar a esto que es Dolce & Gabbana, que es uno de los dioses de la moda, digamos, o sea, lo digo yo porque la verdad que es increíble que se haya fijado uno de los grandes diseñadores en estas mis modelos. El contacto fue con uno de los que trabaja con él y que se contactó vía Facebook, que te mandé fotos, todo, y al final dijo, bueno, vénganse para verano en julio, y yo contentísimo, obviamente, y bueno, trabajando, luchando desde hace casi 7 años con la agencia de modelos, y nada, y el fruto de todo mi trabajo creo que se está viendo y se está reflejando ahora, ¿no? Porque trabajo dando cursos de modelaje, como dije antes, casi 7 años ya acá en la Villa 31. Y además sos diseñador, los modelos que tienen puestos las chicas son tuyos, son de tu confección. Sí, así es, todo esto la verdad hizo que yo pueda, digamos, amar más esto, lo del diseño y la moda, porque al ver estas chicas increíbles, chicas que de padres que se sacrifican, que luchan, que trabajan, hizo que yo empiece a fabricar ropa, porque el primer desfile que hice no quisieron prestarme la ropa, entonces agarré, vendí un televisor mío, un aparato de música y me compré máquinas y empecé a confeccionar la ropa de las chicas, ¿no? Y bueno, ahora cada vez que tenemos algún evento, todo, me pongo, voy, compro las telas, se les confecciona la ropa, aprendí a maquillar, peinar, sacar fotos, o sea, hacer todo directamente por toda la pasión que tengo, ¿no? Todo a pulmón, todo un esfuerzo, y es merecidísimo esto que le sucede, de poder mostrar a estas modelos y que seguramente será un puntapié para cosas que luego sucedan con la agencia, Guido. Y te quería preguntar acerca de cómo van a hacer para realizar este viaje, porque sabemos con las dificultades que cuentan, es una agencia muy pequeña y mismo por lo que nos contabas recién, ¿no? La verdad que sí, cuando hubo el ofrecimiento yo, o sea, ni se me ocurrió, o sea, pedirle pasaje ni nada, porque soy una persona que siempre ha trabajado, siempre he hecho todo con esfuerzo, con trabajo, soy alguien que la ha luchado, la ha remado desde hace 25 años que vivo acá en la Argentina, porque yo soy boliviano. Entonces, lo que dije, bueno, o sea, vamos a tratar de conseguir de donde sean los pasajes. Por eso necesito el apoyo de toda la gente, las empresas, todo, que pueda darnos una mano, pero una mano en el sentido de que nos dé trabajo. Las chicas tienen todas las condiciones, todas las posibilidades de ser modelo, de trabajar, son profesionales excelentes, chicas que ya han trabajado en muchas marcas como Silkei Mundial, en la Semana de la Moda, también en desfiles, revistas, o sea, infinidad de cosas. Entonces tienen todas las condiciones, tienen todas las posibilidades, profesionales increíbles, así que yo les invito a que confíen en nosotros, que nos den la oportunidad para poder trabajar y reunir un poco de plata y poder viajar y cumplir ese sueño, ¿no?, a las chicas, y viajar allá a Milán al desfile de Dolce & Gabbana. Vamos a hablar con las chicas, por supuesto, que son las protagonistas también de esto. Ella es Delia Cáceres y Sonia León, la que está de verde, para que las distingan. Delia, ¿cómo estás? Porque esto realmente es muy emocionante para cualquier persona que quiere meterse en el mundo de la moda, ¿no? Un privilegio. Sí, obviamente. La verdad, estábamos más que contentas, entre todas las chicas, con Guido, todo, con la agencia de Guido Models. Y la verdad que es algo increíble que te digan que vas a viajar a Italia.
para el desfile, o sea, no es algo muy... Te pone la piel de gallina tan solo pensarlo, que vamos a estar en Italia las chicas desfilando con Guido. No, es impresionante. Sonia, se juntan a ver videos, miran cómo se mueven las chicas, ¿están atentas ahí pispeando cómo es el mundo de la moda en Europa? Bastante, nos juntamos casi todos los fines de semana, más que nada. Como trabajamos, yo vivo lejos también, nos juntamos los sábados ahí, nos ponemos a buscar en YouTube cómo estuvimos y mejoramos, paramos con otras chicas, cómo hay que hacer eso. Además de lo que nos ayuda Guido, obviamente. ¿Y cuál es su sueño como modelos después de esto que va a suceder en julio? Y ser famosa, yo qué sé, de cumplir, o sea, de poder tener una vida mejor de lo que tenemos ahora, digamos, para salir adelante con toda la familia. ¿Vos vivís en Longchamps? Sí, en Rayo del Sol, queda bastante lejos de acá. Claro, y Sonia, perdón, Delia, vos sos de acá, de la Villa 31, ¿no? Y aquí se gestó esta agencia. La verdad, yo empecé muy chiquitita con Guido. Tenía 11 años cuando lo conocí, cuando me invitaron para que venga. Y primero era, estás loca, una agencia de modelo en la Villa 31, es como que nadie lo creía, pero bueno. Ahora estamos nosotras y podemos decir que se puede. No todo lo que se dice, en realidad todo lo que lo ven de afuera dice en la villa que se droga, que no, que hay chorros y no, no todo es así. Hay chicas modelos también, como nosotros hay una agencia de modelaje que es de Guido Model. Así que no todo lo que se cuenta creo que es verdad. Muy buen cierre, justamente, Delia. No todo lo que se cuenta es verdad. Estas chicas están logrando y cumpliendo un sueño de la mano de Guido y realmente se pueden hacer cosas muy interesantes, no solamente el modelaje, seguramente hay otros ejemplos aquí en la Villa 31 de gente que trabaja muy duro, sale adelante y tiene éxito efectivamente. Así que esperaremos en julio a ver qué pasa, cómo les va a estas representantes de nuestro país de retiro de la Villa 31 que van a llegar a Milán a un desfile de Dolce & Gabbana. Muy gracias, bien. Martina, excelente móvil, la verdad, un gran abrazo a las chicas y a Guido y seguramente muchísimas marcas en la Argentina que ponen plata en todo, ya deben estar atentos a esta noticia y van a ayudar a las chicas, aunque a cambio les pidan obviamente hacer alguna campaña.